Gracias, presidenta. Bien, nos agrada, nos agrada, aunque no tanto, volver a encontrarnos con esta proposición no de ley que en la undécima legislatura ya tuvimos ocasión de debatir. Nuestra fijación de posición va a volver a seguir siendo la misma. Y, y decimos que, que nos agrada que les preocupe la situación de desigualdad, de violencia que existe dentro del entorno empresarial. Que es una buena noticia y un buen punto de encuentro. Pensamos que esta es la comisión, la de igualdad, en la que vamos a, a poder encontrar las maneras de, de hablar y de encauzar mejor esos puntos de encuentro. Claro que hay desigualdad y que se ejerce la violencia machista dentro de los ámbitos empresariales. Claro que hablar de brechas salariales no es solo hablar de desigualdad, sino de peligros y eficaz caldo de cultivo para la violencia sistémica. Pero igual que esto que esto nos agrada, nos sorprende que esta exposición, nos sigue sorprendiendo, que esta exposición, esta declaración de buenas intenciones, venga del mismo grupo que, estando en gobierno en la décima legislatura, ha recortado la partida presupuestaria para luchar contra la violencia de género en un 22%, que son casi 7 millones, y la partida en igualdad de oportunidades en un 33%. 45%, si tomamos de referencia, desde el año 2009, 10 millones de euros. O sea, entenderán que nos sorprenda. Y a esto podemos sumarle recortes en el Instituto de la Mujer, un 34,02 en programas de formación y fomento de empleo femenino, nada menos y difícilmente nada más que un 97,02. No sé si se puede quitar mucho más a eso y en proyectos y más de más I de género en un 47,36%. No es que me quiera perder en las cifras, pero me parecen elocuentes. Puede ser que si analizamos bien la proposición o de ley, igual nos sorprende menos esto porque está su indefinición en la redacción del texto. Ya que manifestar la necesidad de impulsar actuaciones que promuevan la igualdad y medidas que luchen contra la violencia machista dentro del ámbito empresarial es algo que nos parece estupendo, pero nos deja con las ganas de seguir leyendo. Queremos leer más, dar al botón de, de siga usted leyendo. ¿Qué medidas y actuaciones son esas? ¿Qué implica? Porque estamos hablando de estimular y premiar las buenas prácticas o estamos hablando de grabar y penar dinámicas machistas, excluyentes y discriminatorias. ¿Hablamos de hacer una campaña de sensibilización? Eh, ¿Y cómo? ¿Desde qué punto de vista? Porque. En tal caso, sería urgente aclarar que ya va siendo hora de que las campañas no nos victimicen a las mujeres y nos dejen sobre nuestros hombros la responsabilidad de alcanzar los logros donde se nos discrimina y que exijan a quienes se excluyen y discriminan que respeten los derechos humanos y que recuerden que aquí somos la mitad de la población. O podríamos entender que estas actuaciones pasan por reconocer que los problemas estructurales de desigualdad se deben al patriarcado. Y vamos a decirlo con todas sus letras, y los logros en igualdad son un fruto único y exclusivo de la lucha feminista, y vamos a decirlo con todas sus letras también. Así que entenderán y concluyo que nos parece poco o nada precisa esta proposición no de ley, que es muy amplia, que es muy blanca, que es difícil saber qué podemos esperar de ella. Evidentemente, y tratándose esta de una comisión de igualdad, como decía al principio, por su propia denominación, no podemos sino coincidir en las esencias y quizás ponernos a hablar luego de los matices. Pero esto, lo que sí les quiero dejar claro a las personas del Grupo Popular que presentan esta PNL, a la que vamos a votar que sí, eh, es que nosotras vamos a votar que sí, vamos a estar vigilantes a que esto se haga tangible, a que se materialice y no se quede solo en una hermosa y consensuada declaración de intenciones, y esto es, como cualquier otro compromiso que se adquiera en la vida parlamentaria, un compromiso, una promesa y, desde luego, nunca una amenaza. Muchas gracias.